No, diciamo canale trabajo. No, penso solo alla Spalmas, perché è una partita della Liga, perché dobbiamo recuperare, perché ci sarà tempo per pensare a mercoledì, e chi vorrà giocare anche mercoledì deve dimostrarlo con l'attitudine di domani. No, pienso solo a Las Palmas porque es un partido de liga donde necesitamos recuperar y todavía tenemos tiempo para pensar el partido del miércoles. Y también para los jugadores que quieran jugar el miércoles tendrán que demostrar una buena actuación mañana. Vincere, dobbiamo pensare solo a questo. No, yo siempre tengo confianza en ganar. Yo siempre preparo el partido con el pensamiento de la victoria y solo debemos pensar a esto. Devo dire che come attitudine è un calciatore che aiuta anche molto la squadra. Bueno, ayer ha hecho un entrenamiento parcial, hoy veremos cómo está. Yo la verdad que no regalo nada a ningún jugador. Muriel ya estuvo conmigo en la Sampdoria, pero era un jugador con menos experiencia en Europa, que ha jugado poco. Y aquí me lo he encontrado un jugador mucho más maduro, un jugador diferente, pero aún así todavía puede mejorar y ser mejor jugador. Fisico, la propria mente. No, bueno, para mí mañana es un partido como cualquier otro. Está claro que mañana es un partido importante y necesito, yo siempre valoro individualmente a los jugadores para cada partido. Puede que mañana descanse algún jugador, pero no por decisión porque jugamos contra Las Palmas, porque quizás lo necesite, pero yo lo valoraré esta tarde. Oggi non posso anticipare la formazione perché dobbiamo fare ancora l'ultimo allenamento. Sí, cuento mucho con Rocco Mesa. Creo que puede mejorar muchísimo. Acaba de llegar, pero bueno, veremos mañana. También Pizarro merece muchísimo jugar después del último partido que ha jugado. Todavía tengo un entrenamiento, así que ya decidiré y no puedo decir la alineación todavía hasta mañana. Al final è una partita complicata, quindi dobbiamo dare una risposta importante a noi stessi. Sí, la verdad es que estoy cansado de ver al equipo con estos altos y bajos. El equipo debe ganar y también puede perder de vez en cuando, pero no debemos dar siempre esta sensación de altos y bajas. Y creo que mañana es el partido justo para poner esto bien. Jugamos contra un grandísimo equipo que presiona mucho y va a ser muy complicado, pero mañana es el día ideal para. Tenemos que presionar mucho y Tener. bien organizado, no lo so, Tenemos que presionar mucho, muchos a ellos el balón y concentrados y bien organizados, y mañana es el día justo para comenzar con esta continuidad buena.